los de afuera no son de palo. Hay otras jugadas distintas, hacen como son racimos. Van tres al primer palo, uno al medio, otro al segundo. La pelota levanta el centro, va al primer palo, cabecea para el segundo palo, entra el pelado, cabezazo. ¡Gol! ¡De Progreso! Le dijimos que estaba preparada la jugada. Un racimo, y dieron dos al primer palo. Otro al segundo, entró el pelado solito, Matías González, el gaucho se adelanta en el score, Progreso 1, Villa Española 0. Sí, lo adelantábamos, que Progreso trabajaba muy bien, la pelota detenía, sobre todo en los córner a favor, ya no era el primer córner, ni el segundo, ni el tercero, había varios, y el que más le temía era el número 3, era Matías González, el jugador que le había salvado el partido frente a Miramar la semana anterior, vuelve a convertir de cabeza, la especialidad de la casa, Progreso 1, Villa Española 0, gol de Matías González de cabeza. Rodríguez, segundo, solito para el segundo. Se viene solito para el segundo. Le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Progreso! Luciano Rodríguez se metió solito por el sector izquierdo. Definió con la derecha, la bajó. Impresionante. Le quedó la pelota y definió maravillosamente, la colocó la pelota. Progreso 2, Villa Española 0. Luciano Rodríguez, el autor del gol. ¡Golazo, Marcos! Sí, este golazo no solo por la definición, sino por el pase que lo vio habilitado al jugador número 10 de Progreso, que entró al área, que midió, que también le dieron espacio, porque lo dejaron apuntar y después lo fusiló a Gabriel Araujo, que no pudo atinar a hacer nada, porque cuando quiso ver, la pelota ya estaba adentro. Golazo del equipo de Progreso, que está ganando 2-0 aquí de local. Los de afuera no son de palo.